Hoy es martes 26 de abril, son las 10 de la mañana. Estoy al lado de la Torre D. La verdad es que hay bastantes novedades. Ya habéis visto que han llegado piezas nuevas, me imagino que para el nuevo edificio. No sé si son pilares o vigas. Han instalado un pilar nuevo para la nueva grada de Padre Damián. Han terminado de colocarla justo cuando yo llegaba, así que han debido empezar pronto. Hay puesta ya por lo menos una riostra en la esquina noreste, y el resto están en el suelo al lado de la Torre D. Así que me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay novedades, sobre todo en el lateral de la Castellana, que seguramente, si no han quitado todas las torres de apeo, poco les falta. Ahí podéis ver la primera riostra de la esquina noreste. El resto los han trasladado porque están justo al lado de la Torre D, así que posiblemente las subirán con la grúa torre. Ahí tenéis a dos trabajadores en una cesta, que posiblemente son los que atornillan esas riostras. No creo que tarde mucho en subir la siguiente. No sé si pueden ver las riostras que están en el suelo, justo detrás de la valla, entre la grúa de Aguilar y la valla. El camión del que han descargado las piezas que habéis visto en el timelapse traía un par de piezas más de color rojo, pero más pequeñas. Han descargado una y creo que van a descargar ahora la otra. Ahora va a salir el camión, pero eso es lo que ha descargado. Y también podéis ver alguna grada prefabricada más justo enfrente de las puertas 53 y 55. Y detrás del árbol, encima del semáforo, podéis ver el nuevo pilar o soporte de la grada. Ahora lo grabaré mejor desde el centro del lateral este.
Yo creo que ese nuevo soporte lo voy a ver bastante mejor desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Ahí con la grúa de la izquierda están empezando a trasladar piezas, yo creo que para montar el siguiente soporte. Ya estamos en la calle Concha Espina. Aquí lo que sí se ve es que poco a poco están instalando esas pequeñas vigas de color gris. Algunas son blancas, otras son grises. De hecho, ahora mismo con la grúa torre del fondo sur han subido una. Me imagino que ahora posiblemente la van a atornillar los que suben en la plataforma. Las dos torres de apeo de momento siguen en su sitio. Me he asomado a ver si van a quitar ahora algún segmento de las torres de apeo del lateral. Me parece que no. Lo que ya no sé es cuántos han quitado desde ayer por la mañana. Parecen suelos de esos que están instalando entre los pilares de los fondos principalmente. Y ahora vais a ver que de las dos torres de apeo de la zona central, una la han quitado prácticamente entera, falta la base, y la otra está un poco menos avanzada, pero me imagino que ahora seguirán con eso. Yo me imagino que este es el último segmento de las torres de apeo que han bajado, y lo han tenido que bajar hace no mucho. Y acá a la derecha hay un camión, con lo cual no sé si se lo llevan directamente
o si lo van a despiezar y luego se lo llevan. Mientras grabo cómo retiran esa parte de la base de la torre de apeo, se están llevando esto. Hay aquí otro camión a la izquierda preparado. Simplemente lo corten en un par de piezas y se lo lleven en dos camiones. Pues le han quitado el camión. No sé muy bien por qué, parece que la van a dejar en el suelo. Pero esa parte del segmento de la torre de apeo que habéis visto antes que depositaban encima del camión. Y no sé si en la esquina noreste estarán poniendo ahora una segunda riostra, es posible que sí, por la posición en la que está la grúa torre. Aquí en el fondo norte ya veis que siguen trabajando los recrecidos de esos pilares. Hacen dos, se saltan dos, hacen cuatro, se saltan dos, hacen otros dos. Aquí sigue habiendo alguna riostra detrás de la valla, por lo menos hay dos, y parece que están soldando justo ahí. Yo creo que podéis ver las chispas. Pues en el tiempo en el que me he dado la vuelta, esta es la que habían puesto esta mañana o ayer por la tarde. Y ahora a la izquierda vais a ver otra más, que han terminado de ponerla hace poco y ahora están preparándose para una tercera. La están moviendo de sitio, así que no creo que tarde mucho en subirla. Esto sigue siendo la esquina noreste. Y yo creo que podéis ver justo detrás de este trabajar las dos riostras. Ahora mismo la grúa torre está haciendo otra cosa, así que esa tercera riostra de momento no va a subir.
Son las 12 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Ya habéis visto que han subido tres riostras a esta esquina noreste, que también han quitado una torre de apeo del lateral de la Castellana y que han puesto un pilar nuevo para la nueva grada de Padre Damián. Así que seguimos avanzando. Ya sabéis que esta noche a las 9 jugamos el partido de ida de semifinales de Champions League contra el Manchester City. Así que vamos a ver si sacamos un buen resultado y dentro de una semana tendremos aquí la vuelta. Así que yo me despido por hoy. Os deseo un buen martes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Hasta mañana. Adiós.